La bruma espesa, eterna, para que olvide dónde me ha arrojado la mar en su ola de salmuera. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga que cual madre me esconde. El viento hace a mi casa su ronda de sollozos y de alaridos, y quiebra como un cristal mi grito. Y en la llanura blanca de horizonte infinito, miro morir intensos ocasos dolorosos. ¿A quién podrá llamar la que hasta aquí ha venido si más lejos que ella solo fueron los muertos? Tan solo ellos contemplan un mar callado y yerto crecer entre sus brazos y los brazos queridos. Los barcos cuyas velas blanquean en el puerto vienen de tierras donde no están los que no son míos. Sus hombres de ojos claros no conocen mis ríos y traen frutos pálidos sin la luz de mis huertos. Las inmortales palabras de Gabriela Mistral recogen en forma tan magistral la angustia y soledad de esos años. Años que más tarde le valdrían ganarse el premio Nobel. Sin embargo, también dan cuenta del enorme espíritu de miles de mujeres en Chile y en el resto del mundo que debieron demostrar al emigrar a Magallanes hace ya más de un siglo. Un espíritu que las mujeres de nuestro tiempo mantienen intacto hasta hoy en la Patagonia. En este capítulo daremos a conocer el fundamental aporte de las mujeres a la historia de una de las regiones más extremas del mundo. Es una historia que ha sido testimoniada con esta estatua, erigida en homenaje a los primeros colonos de esta tierra, los tripulantes de la goleta Ancud, quienes tomaron posesión del estrecho de Magallanes y nuestras tierras adyacentes en 1843. Entre ellos había dos mujeres, Venancia Algueta e Ignacia Leiva. La mujer de la pampa sabe de despertares madrugadores y trotes matutinos por senderos que, entre coirones, llevan a las majadas. Sonríe ante el volar de los teros y caiquenes y se deleita con el galope del guanaco o la carrera zigzagueante del ñandú. Todo eso la acompaña en su diario quehacer rural, que se inicia en los albores y se apaga cuando el sol duerme y la pampa se llena de estrellas. Es una forma de vida que la esquiladora Andrea Cuevas no solo ama, sino que incluso alienta a otras a seguir sus pasos. Andrea, ¿cuánto es herencia y cuánto es deseo personal de involucrarte en el mundo de la esquilería? Herencia muchísimo, porque me gusta mucho el mundo del animal, todo lo que es las ovejas, todo lo que es la ganadería, la genética ovina, la eficiencia técnica de las estancias, la rentabilidad, y todo eso, digamos, lo lleva uno de los abuelos. Ellos están desde el año 1896 en Porvenir, fundaron Porvenir. Y ahí hemos ido avanzando en todo lo que es la esquila, todo lo que es la ganadería, incorporando técnicas, qué sé yo, y eso en general. Hoy día no solamente la mujer va a la esquila, trabaja, hoy día además, inclusive puede administrar una estancia hasta que la esquila. Hoy día la mujer, a pesar de todo, ¿está a la par con el hombre o no todavía? Sí, en términos de eficiencia sí, obviamente siempre vamos a ser distintos por un tema de fuerza, pero esto de la esquila requiere más habilidades que fuerza.
cómo sentar bien al animal, cómo ir manipulando el ovino, contribuyendo al buen trato ovino. En eso la mujer tiene mucho que participar y mucho que decir. Son destrezas de posicionamiento ovino más que fuerza aplicarle a la oveja. Y eso se va aprendiendo con la técnica y con los ensayos. Eso más que todo. ¿Qué tiene especial la pampa? Todo, desde mi bisabuelo, abuelo, mi padre que trabajó mucho en tema de esquila, mis tíos, ahora mis hermanos también comenzaron en la esquila a los 8 años, por lo tanto para mí siempre fue un desafío incorporarme en este trabajo porque anteriormente no se podía. Así que la pampa tiene mucha atracción para que las mujeres nos desarrollemos. Somos como un diamante en bruto en medio de la pampa. Es eso. Y en sí, si tuviera que explicarle a alguien que no es de Magallanes, ¿qué es la Patagonia? ¿Qué es la pampa? ¿Qué es el mundo de la esquila? ¿Cómo se lo explicaría? Es calma, tranquilidad, relajo. No es mirado como un trabajo, sino que la naturaleza te invita a trabajar y a descansar al mismo tiempo. Cuando a uno le gusta su trabajo, no lo toma como un trabajo. En el caso de mi familia no ha sido un trabajo pesado. Entonces para ellos en el fondo ha sido como estar como de relajo en el campo, pero a la vez trabajando. No se lo toman como un trabajo muy duro, muy rudo, a pesar de que es esforzado, pero eso implica, digamos, calma, serenidad, armonía con la naturaleza y cuidado también con los animalitos y con las ovejas, que son animales muy tiernos, muy indefensos también. ¿Cuál es el momento más bonito del trabajo en la esquila? El momento más bonito del trabajo en la esquila es cuando el animal se siente desahogado, porque todos esos kilos que tiene, pueden ser desde 4 kilos hasta 7 kilos que puede tener de peso, tú sientes como el animalito, una vez que les terminaron de sacar la lana, salta y corre con alegría, porque son hartos pesos menos encima que tiene, y a la vez también el animal se siente relajado, porque eso también aliviana la carga que tiene, que conlleva el ovino. Andrea tiene ahora su propia empresa, con la cual presta servicios de esquila a las estancias de La Pampa. Pero ella no está sola en este reto, pues confiesa que su madre fue una de las grandes inspiradoras. Me llamo Edita de Lourdes Cárdenas Cárdenas. Perfecto. Pero Edita, usted tiene una historia especial porque usted vivió en esta estancia durante muchos años. ¿Por qué llega a esta estancia? Nosotros éramos socios de Tim Auker y de ahí estudiamos acá, nos venían a dejar en camión. ¿Y qué recuerda de esa época? Era muy lindo, estábamos internos todos juntos, no habían edades, sino que era, por ejemplo, de más años, de 15, 16, 17 años, todos juntos los internos allá, teníamos una sola profesora. ¿Y se mezclaba las clases habituales con la actividad del campo? Sí. Salíamos para afuera a ver unos carneros que tenían de exposición, hacían exposición de carnero, todo eso nos llevaban a ver. Sí. Y me decían de que posteriormente se dedicó mucho a la cocina en el campo. Sí. ¿Qué tiene especial la cocina en el campo? Bueno, yo andaba ayudándole a mi marido, por 20 años anduve. Hacía toda la comida para toda la gente, 20 personas comían. Le hacía de todo, la chuleta, el porridge, todo como corresponde. ¿Qué tiene especial la comida en la esquila? Es más buena porque por la carne. La carne es buena, fresca. ¿Y cómo es un menú de una faena de esquila? Es que la comida se basa en pura carne casi, porque es lo único que uno tiene en el momento para hacer, que le dan a uno. Le dan dos capones diarios. Y ahí uno va haciendo asado, va haciendo cosas, comida de campo, guisos, todas esas cosas. ¿Qué tiene de especial la vida en el campo y aquí en la Patagonia? Es muy lindo, es muy, no sé, lo encuentro hermoso, hermoso vivir en el campo, estar en el campo. ¿Cómo ve que las mujeres han tomado un lugar dentro del mundo de la esquila, que es un mundo tan machista? Lo encuentro muy lindo. Muy bonito, que las chicas aprendan a esquilar, porque ya se está terminando la esquila, ya no hay casi varones para esquilar, ya no hay que traer de otro lado. ¿Qué mensaje le daría a las mujeres? Que se atrevan,
que se atrevan a esquilar, que se atrevan a hacerlo, porque son jóvenes las chicas. A pesar de la distancia y el clima extremo, o quizás más bien a causa de ello, muchas mujeres aceptan el reto de buscar un futuro en la Patagonia. Lo hicieron antes y siguen haciéndolo ahora. Entre ellas encontramos a Severine Clerc, guía turística de la estancia Cerro Guido, quien dejó Francia atraída por la belleza del fin del mundo. Yo soy francesa, llevo casi 13 años en Chile y llegué de viaje y la verdad que mi encuentro con Patagonia cambió todos los planes. Yo creo que lo que impacta a lo menos una europea como yo es el tema de la escala. Acá tenemos finalmente una naturaleza grandiosa, esa inmensidad de tierra que te invita a retomar tu justo lugar. El ser humano es solamente una parte chica de un gran todo y eso te hace sentir, yo creo, en tu justo lugar. Magallanes, Patagonia, es una tierra aún diría indómita, si bien las estancias están trabajando las tierras, y esto te da la sensación, te obliga a ser vivo. El hecho que estamos tan lejos de todo, el hecho que estamos sometidos a un clima tan exigente, te mueve y te hace sentir vivo. Sentimos que no estamos en control de nada acá y es lo que a mí me lleva. Sí. Su compañera de trabajo, Claudia Po, chilena radicada en la zona, nos cuenta, a su vez, con gran entusiasmo, la importancia de la labor que ha descubierto aquí, en este apartado territorio de Última Esperanza. Claudia, ¿desde cuándo aquí en Cerro Guido? Hace 3 años y medio. ¿Y cómo llegas hasta Cerro Guido? De porfiada. De porfiada. Postulamos al trabajo en algún momento y nunca nos llamaron. Y después empezamos de a poquito a que queríamos conocer como la vida de estancia más que la hotelería en Magallanes. Y por esas cosas de la vida conocimos a la antigua administradora. Y ella nos llamó, llegamos a trabajar y nos empezamos a enamorar del lugar, de la estancia en sí, de la vida de estancia, de los animales, de las verduras, de cómo era el manejo de acá. Coñaripe es totalmente distinto a Cerro Guido. Sí, es mucho más verde. Es mucho más verde. Sí. ¿Pero qué tiene de especial la estancia o la Patagonia que te mantiene aquí todavía? La gente y la vida que hay acá, es mucho más tranquila. Y si tuvieras que explicarle cómo es la vida y la gente a tus amigos, a tu familia en Coñaripe, ¿cómo se la contarías? Muchas son amigables, gente muy de familia, muy apegada a sus costumbres y mantienen las costumbres que habían en esta estancia hasta el momento. Las va manteniendo. ¿Cómo es la vida en la estancia o cómo es la vida en La Pampa? ¿Cómo es tu vida acá? Por ejemplo, ¿qué tiene de diferente a el que vive en Puerto Natal, el que vive en Punta Arenas, el que vive en Coñaripe? Pucha, acá nosotros podemos compartir con la gente que vive acá, aprender de ellos, el tema de los animales, el tema de la huerta, la vida en general acá es mucho más tranquila y más respetuosa con el medio ambiente. ¿Cómo es la sensación de mujer trabajando en La Pampa, en la Patagonia? Oh, es buena. A mí me gusta. ¿Sí? Sí, es bastante buena. Nosotros aquí podemos participar en todos los procesos porque tenemos buena comunicación con el administrador de la estancia y además acá en el turismo, entonces nos basamos mucho en, no sé, la cocina y la huerta están basados en la ganadera y en la antigua ganadería. O sea, nosotros estamos haciendo una cocina de recuperación. Tratamos de saber qué era lo que comían los colonos cuando vivían acá, cuando era la explotadora Magallanes. Y de ahí mucho de los platos, parte de eso. Y muchas de las verduras también tienen que ver con eso. ¿Por qué sembrarlas? Por ejemplo, el nabo, la zanahoria, las papas, son cosas que se consumían bastante en el tiempo de los croatas u otro tipo de colonos y hoy en día nosotros los estamos recuperando.
Pero mientras algunas mujeres descubrieron en un bello paraje de la Patagonia un espacio para sus vidas, otras dejaron la ciudad para recorrer las estancias de Magallanes, acompañando la vida aventurera de las comparsas de Esquila. Así conocimos a Luisa Guerrero, una joven cocinera de Punta Arenas a quien encontramos trabajando en Caleta Josefina, en lo más profundo de Tierra del Fuego. ¿Es normal, la misma pregunta, de que sea una mujer la encargada de la cocina o en otras son normalmente varones? Generalmente son varones, son muy pocas las mujeres que llegan a la Esquila ya como a trabajar en el galpón y como cocinera. Siempre es más difícil porque el tema de las comodidades no lo permite, entonces hay que ser súper aventurera para estar en esto. ¿Qué te llevó a estar dedicada a esto? A mí me llevó, el tema del dinero, ¿ya? Y obviamente el no estar en la casa, porque yo trabajaba de manera particular, entonces estaba muy estresada. Y llegué acá por eso, por buscar otro horizonte que me genere el mismo ingreso que tenía en la casa, pero fuera de ella, ¿me entiendes? Oye, ¿cuál es la sensación de como mujer trabajar en un mundo que puede ser muy complicado? Bueno, desde que empieza la Esquila hasta que termina, todo lo que es temporada de Esquila, generalmente soy la única mujer, generalmente. Y de repente llega una que otra niña a trabajar por los últimos meses, porque ya que son estudiantes o hacen otro tipo de actividades. Pero estar sola para mí es cómodo, me siento muy grata en la compañía de todos, aparte que yo trabajo con mi pareja. Entonces también es cómodo, para mí es satisfactorio, no me siento ni excluida ni en ningún tipo de otra forma. Siempre ahí incluida con ellos, una más nomás. Eso quisiera preguntar, ¿la mujer, más allá de la condición de mujer, es una más del grupo? ¿No hay diferencia de ningún tipo? La diferencia es nada más que yo soy mujer en el sentido de que más la privacidad y esas cosas, pero en el tema del trabajo, no, es lo mismo. Oye, ¿cuántas estancias ya has recorrido con la comparsa, con la cuadrilla? Yo desde que empecé, porque igual he trabajado en otras cuadrillas, conozco 34 estancias. Sí. Pero así como Luisa Guerrero ha recorrido 34 estancias de Magallanes en pocos años, otras mujeres como Maritza Vera, quien llegó desde Chiloé hace años, han encontrado su fuente de sustento en una de ellas, en este caso, en la estancia Peket, a las afueras de Punta Arenas. A su turno, ella también debe asumir la responsabilidad de cocinar para los trabajadores de las cuadrillas de Esquila, que en forma itinerante llegan a la estancia cada verano. ¿Trabajar con hombres es difícil? Claro, hay. Bueno, aquí ha venido de todo, pero sí, siempre uno tiene que mantener la compostura, me dijera, y no. Y bueno, si alguien se. Bueno, hasta el momento no ha pasado, pero si alguien llega de repente así, no sé, pues medio tomado, hay que dar aviso enseguida. O que se pase, dijera, de la raya, como se dice. ¿Qué es lo más difícil de vivir en el campo? Lo más difícil de vivir en el campo es que, no sé, yo aquí no le encuentro nada. Donde estoy yo ahora no le encuentro difícil. Es un lugar muy agradable para vivir, para estar. Y sí hay lugares lejos que sí, de repente no hay comunicación con su familia. En otros lugares, acá yo no puedo decir lo mismo. Pero sí hay lugares que son complicados, pero acá no, nosotros gracias a Dios estamos bien. ¿Es la única mujer en la estancia? Sí, la única mujer. Dejamos la vida de la estancia para adentrarnos en un mundo lleno de vértigo y emociones, protagonizado por una auténtica amazona.
Carla Roers, una joven jinete magallánica, ha logrado llenar de orgullo y éxito a esta región, demostrando no solo la intrepidez de su espíritu, sino también una sencilla y poderosa sabiduría extraída del campo. ¿Cómo se inicia toda esta pasión por el campo y por los caballos específicamente? Pucha, por el campo, porque me crié acá en este sector y mi familia, mi papá, siempre estuvo trabajando, digamos, con el tema del campo. Y por ahí más o menos empezó con mi hermana, cateteando a mi papá, que si podíamos andar a caballo. Y al principio igual uno es como un poquito cacho porque no sabe, y andar detrás y mi papá trabajando, y uno al final se va haciendo rastra. Pues. O sea, como que al final nos fue integrando, pero ya igual teníamos que aprender, o sea, ensillar nuestro caballo, él no nos habrá ensillado una vez y después ya ahora tienen que aprender ustedes, porque si no, uno igual de repente de chico que quiere andar a caballo y que 5 minutos ya te olvidaste del caballo. Y así, bueno, la cosa es que él ya nos dijo, ya yo les enseño, pero ustedes hacen sus cositas, po. O sea, si quieres andar a caballo, pescas tu caballo, loncilla, vamos a ver las vacas. Y así ya empezamos las dos, en verdad. Oye, Carla, y obviamente los juegos de la época de niña, ¿era andar a caballo o había una vía adicional? No, claro, era andar a caballo, era, no sé, ir a buscar las vacas o ordeñar. Eso era más que nada un juego, porque a uno le gustaba hacer esas cosas, o no sé, ir a ver las gallinas, darle comida a los chanchos, qué sé yo. Carla nos habla de su amor por la naturaleza, la vida al aire libre y de cómo fue introduciéndose en el mundo de la doma de caballos, el amance y la jineteada. Oye, ¿y esto te ha llevado a salir fuera de la región a participar en campeonatos internacionales de jineteada? Sí, en Argentina más que nada, que es su deporte nacional. Claro, sí. Oye, ¿y qué se siente ser una chilena, una mujer de la Patagonia, que llega a Argentina, a la cuna de la jineteada, y le gana a los argentinos? No, o sea, un orgullo. Tremendo orgullo, o sea, como que uno, o sea, en el momento de haber ido, uno no iba así con ese pensamiento de ganar, ya con ir a ese festival que era Jesús María, que es el festival más grande de Argentina, ya era un tremendo orgullo. Y más ganar, o sea, eso como que uno no iba a ser así como tan, o sea, así a pasar, a como a disfrutarlo todo y a tratar de hacer lo mejor posible, pero y salió, no sé. Oye, es Carla, tremendo orgullo. Carla, ¿cuáles son los momentos más difíciles de vivir en el campo? De repente el clima, que igual es un poco más sacrificado. Bueno, acá no es muy lejos, pero hay la mayoría de la gente de repente, no sé, pues trabaja, es por, no bajan en 3, 4, 5, 6 meses o al año y están todos. Entonces de repente por ahí igual es sacrificado, no sé, pues no ves a tu familia, no ves a tu. O sea, digamos en partes que son más extremas, porque acá estamos cerquita de la ciudad, no es. Y más que nada, y cumplir con tu. Es el clima, yo creo, eso es como lo más difícil. De repente en invierno, que igual es como más triste, o sea, como solitario, digamos. Uno está como más solo. Oye, Carla, uno asociaría a las mujeres en el campo normalmente, porque el campo es machista, sí, al trabajo de la casa, al trabajo de la cocina, sí, etcétera. Pero tú y tus hermanas han cambiado un poco el concepto. ¿Es difícil la mujer aquí en el campo, en La Pampa? O sea, claro, de repente sí, a uno igual de repente se le hace más difícil, o como que de repente tú llegas a un lugar, igual te quedan como que te quedan mirando, así que como más. Pero después uno como que se va acostumbrando y hace sus cosas y ya ahí va cambiando el tema. De repente te ven que mira, igual lo hace o lo puede hacer. De repente uno se demora un poco más, pero se puede, sí.
y uno va agarrando mañas igual, ciertas maneras que... ¿Qué crees que puedes haber perdido como mujer por estar en el campo? Capaz, de repente un poco, no sé, ciertas amistades, puede ser que del colegio, como cosas, como eso pienso yo, eso. Pero uno igual se va juntando con lo que le gusta, no sé, pues sí, con la misma gente del campo, digamos, que le gusta lo mismo. Pero de repente hay otras amistades que igual son como más... Uno se va alejando porque no va tanto que a las fiestas, que como que esas cosas. Pues. Y de ahí... La verdad es que lo otro es como que no me afecta mucho. Y la pregunta contraria, ¿qué es lo que más has ganado como mujer en estar acá en el campo? ¿Como mujer? Sí. Yo creo que la libertad y el sentirme bien conmigo misma. La formación inculcada desde su infancia en medio de la pampa fue la clave para los triunfos y la templanza de Carla Roberts. Valores que, a pesar de los retos que impone la modernidad, otras niñas también siguen construyendo, preparando el camino para la nueva generación. ¿Qué le contarías a un niño de tu edad, pero que no vive acá en Magallanes, vive en Santiago, en Arica? ¿Tuvieras que, si él te preguntara, ¿de dónde vienes tú? ¿Cómo se lo explicaría? Le diría que vengo de un campo y que me gusta el campo. ¿Y qué tiene este campo de especial? De que hay muchas cosas como gallinas o pollitos o muchos animales, un montón, chanchos. No sé, pero ya. Oye, ¿y te gusta que las mujeres estén trabajando en esto, en la esquila, más que igual que los hombres? Sí. ¿Por qué te gusta que haya mujeres trabajando en esto? Porque las esquilan y me gusta mucho. ¿Y qué le dirías a otras niñas como de tu edad que vengan a trabajar en la esquila? Sí. ¿Y cómo se lo dirías? Le diría que venga y que, no sé, que le tengo algo. Descubrimos mujeres fuertes, como el relámpago que deslumbra, como la lluvia que purifica el alma y como el río que sigue fluyendo, como roca impenetrable y a la vez moldeable. Mujeres esforzadas, empeñosas y llenas de fe, que no se dejan vencer por el miedo ni el dolor, que se desvelan para cuidar, que sueñan y añoran, que luchan, que triunfan y que viven. La presencia femenina seguirá creciendo en los campos de la Patagonia. Llegará el día, eso sí, en que su papel será reconocido como el de una mujer especial, formada en una tierra bella e inhóspita, una tierra capaz de forjar un temple que hemos descubierto a través del testimonio de estas mujeres excepcionales.